¿Qué tal, amigos amantes del deporte? Un resultado nefasto para todos los seguidores del Club Barcelona, ya que fueron humillados por un Liverpool sin dos de sus máximas figuras. El argentino Lionel Messi había prometido la Copa de la Champions para la fanaticada del Barça, pero se quedaron cortos nuevamente. ¿Y de qué manera? Sin dos de sus delanteros titulares, Mohamed Salah y Roberto Firmino, Liverpool cumplió con la más grandiosa de sus memorables remontadas para acceder a la final de la Liga de Campeones al aplastar este martes 4-0 al Barcelona de Lionel Messi en Anfield, con lo que revirtió un déficit de 3 goles tras el partido de ida. Divock Origi y Georgino Wijnaldum firmaron sendos dobletes para catapultar al club inglés a su segunda final seguida en la máxima competición europea. La cita será el 1 de junio en Madrid, a la espera de conocer el ganador de la otra serie entre Ajax y Tottenham. Por otra parte, la mayoría de los clubes europeos se oponen a una liga paneuropea que incluiría la promoción y el descenso entre varias divisiones. Lars Christer Olsen, presidente de la Agrupación de las Ligas Europeas, dijo que tenía preocupaciones importantes de que dicha competencia pudiera perjudicar a competiciones nacionales como la Premier League inglesa, la Liga Española, la Serie A italiana y la Bundesliga de Alemania. El mes pasado, el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, también presidente de la Asociación Europea de Clubes, cuyos miembros incluyen a todos los importantes clubes de la región, invitó a los clubes a discutir un sistema piramidal de la Liga Paneuropea, que se presentará desde 2024. Reemplazaría el formato actual de la competición europea, que consiste en la Champions League y la Europa League. Olsen dijo que la mayoría de los 244 clubes presentes en la reunión de las ligas europeas el martes estaban en contra de la sugerencia de la Asociación Europea de Clubes. En tanto, el LMAX Exchange Everest Rugby Challenge, organizado por Wooden Spoon, la organización benéfica infantil del rugby, batió el récord mundial de juego de rugby más alto de la historia. El partido se jugó a 6.331 metros de altura en el glaciar East Roanoke, cerca del campo base avanzado del Everest, y lo que se recaudó ayudará a financiar proyectos caritativos para niños en todo el Reino Unido e Irlanda. Exjugadores internacionales de rugby estuvieron entre los participantes, que pasaron 2 semanas aclimatándose avanzando lentamente por la montaña. De acuerdo con las especificaciones del récord mundial Guinness, se estableció un campo de rugby de tamaño completo que incluía banderas y postes de cambio de turno. En cricket, Old Trafford en Manchester está preparado para albergar el choque más grande del año, India versus Pakistán, en la Copa Mundial 2019, el 16 de junio. El gerente de ventas y desarrollo de negocios de cricket, Dan Whitehead, cree que la atmósfera durante el choque entre India y Pakistán será más fuerte que un choque entre India e Inglaterra. El año pasado, cuando India jugó contra Inglaterra, era un estadio pintado con colores indios. Fue un gran partido de cricket con un ambiente increíble, pero va a ser aún más fuerte para el juego India-Pakistán. India tiene una clara ventaja sobre Pakistán en el torneo, ganando las 6 últimas reuniones. Y por último, deportistas de gran renombre como el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el mariscal de campo de la NFL Tom Brady, el ex pelotero de Grandes Ligas Alex Rodriguez y la tenista Serena Williams estuvieron presentes el lunes en el Met Ball, un evento solo por invitación, famoso por sus celebridades de primera categoría, en beneficio para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Williams, en particular, se mantuvo fiel a su marca, combinando su atuendo con las zapatillas Nike de color amarillo en su pasaje por la alfombra roja. Hablando del color rojo, fue el predilecto en esta ocasión para todos los madrileños en cualquier parte del mundo, ya que el Barcelona, por segundo año consecutivo, despilfarró. Una ventaja de 3 goles. El club de Messi le había ganado el año pasado a la Roma 4-1 de local en los cuartos de final, pero después se dio un 3-0 en la vuelta y quedó eliminado de la Champions. Una historia que se repite 2 veces consecutivas. Y este caballero que yo tengo aquí... A ti te castiguen hoy por la noche porque es una maldición. Porque te has reído tanto del Barça, pero yo nada más puedo ofrecer un merengue en esta noche. Pero, porque, Tommy, de nuevo, nosotros estamos de fiesta, hay personas que están bravas en la noche de hoy, hay otros que están muy felices. Yo me encuentro parte de ese grupo que está muy feliz. Yo creo que estás tú feliz, algo. Pero estás ahí más o menos ahí, navegando en... Déjame decirte algo, ¿en qué parte yo me he reído del Barça? Si yo simplemente emití la noticia, nada más. Sí, tú estás como la canción de Willy Chirino, tengo la vida colgando de un hilito. Así es la vida.
Así es la vida. No queda más. ¿No queda más? No, no queda más para el Barça tampoco. Ah, no, no queda nada. Pero y para nosotros decirle, tampoco. Ya no queda nada. Bueno, perfecto. Amigos, así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Radio Televisión Martí.com siempre. Nos vemos mañana. Arriba, merengues.